Aún de madrugada, el eco de los tambores resuenan todavía en las calles vacías de Albendín. El aire fresco de la mañana anuncia la primavera y el pueblo entero despierta, a golpe de baqueta, cumpliéndose un año más la más ferviente tradición. La figura del judío de Albendín, conjuntamente con la de Baena, es única en toda la geografía española, tanto por su rico y vistoso uniforme, como por su continuada participación en todos los cultos y ceremonias de la Semana Santa. Ya están preparados los arreos, son una rica mezcla de atuendo militar y vestidura religiosa, pantalón negro y camisa blanca, que son colores de hábito religioso, y chaqueta roja bordada y casco de metal con vistoso plumero y cerda de caballo blanca o negra. Y el tambor con dos baquetas de madera de encina, que son prendas de marcado sabor militar. Como singular prenda femenina y del pueblo, el pañuelo de seda prendido con una sortija al cuello. Muchas veces, el pañuelo de la madre, de la esposa o de la novia, que el judío lleva con orgullo y alegría. La nueva generación de judío comienza su caminar, asegurando de esta forma el futuro y el auge de la tradición. Francisco ayuda a vestir a su nieto, fiel exponente de su continuidad. La nueva savia está naciendo en medio de los grises y verdes campos de Albendín. También Francisco, el más viejo de los judíos, a sus 85 años se prepara, una vez más, para perpetuar de nuevo el rugir de su tambor en los aires de la campiña cordobesa. Sus manos, forjadas con el tiempo, el frío, el calor, el dolor esparcidos entre sus dedos, son unas manos viejas, pero fuertes como el acero. Temprano se van reuniendo en las calles de Albendín la totalidad de los judíos para comenzar la recogida de la bandera, de las hermandades y de los demás personajes que más tarde interpretarán los pasajes bíblicos delante de la parroquia. El tronar de los tambores se hace más fuerte a medida que el grupo de judíos comienza a ser más numeroso.
A la hora convenida sale la bandera. Antonio Ramírez, el cuadrillero, se prepara para dar comienzo a la recogida de las hermandades y demás personajes. Albendín se transforma en estos días sagrados en una blanca y luminosa Jerusalén cordobesa, en la que todos sus vecinos y sus hijos emigrados se convierten en cálidos y dinámicos actores del drama de la pasión. Cada estación de penitencia es un capítulo litúrgico, cada imagen un paso bíblico, un paso evangélico y cada cofrade una figura de la sagrada representación. Por ello, la participación es sentida y respetuosa, masiva y multitudinaria, ya que todo el pueblo participa de una u otra forma. Es el primero en ser recogido, mientras, en la calle, los primeros tragos pasan ardientes por las gargantas de los judíos. Entre tanto, Judas, junto con el cuadrillero, realiza los clásicos pasos de su representación. Judas es uno de los personajes de más larga trascendencia en Albendín. Configura ya una cuarta generación. Se cobijan en tranquilas por el estruendo de los tambores. El pueblo comienza a despertar. Los judíos y la hermandad continuarán su recorrido hasta la casa de Abraham.
Abraham, con Isaac de la mano, se integran al cortejo que continúa en su marcha calle abajo. Es recogido Pilatos y la hermandad de María Santísima de los Dolores. Caifás termina a prisa de colocarse las vestimentas, mientras el grupo en la calle se ha hecho más numeroso. Cogen ahora a María Magdalena, otro de los miembros de la representación bíblica. Casi corriendo calle abajo, aparece la Verónica. Todo el cuadro parece completarse. Es ahora recogido el ángel, aquel que arrojara a Adán y Eva del paraíso, y el mismo que detuvo a Abraham antes de sacrificar a su propio hijo.
Casi por último, Antonio Ramírez, el cuadrillero, entra a por el rey de los judíos y las madrinas. El señor Juan Torrico, pregonero de esta Semana Santa, le hace entrega al cuadrillero de los judíos de un precioso bastón como símbolo de autoridad que será el que marque el ritmo continuo del sonar de los tambores. Una vez recogido al alcalde don José Calvo Pavón, solo queda por llegar Adán y Eva y los hermanos de la Hermandad del Santo Sepulcro. Con la llegada de Adán y Eva, ya todo se ha configurado.
judíos, intérpretes, hermandades y autoridades se encaminan todos hacia la parroquia de donde saldrán nuestro Padre Jesús y María Santísima de los Dolores. Y una vez todos en la calle, dará comienzo la representación escénica de la creación. Los judíos van entrando en la parroquia y el incesante golpear de los tambores se hace cada vez más rápido y fuerte, apagando todas las voces por completo. Y es aquí cuando el sonido en su punto más álgido irrumpe como un gran estallido de felicidad que recorre todas las calles y campos de Albendín. Aparece nuestro Padre Jesús Nazareno. La talla del Cristo
se atribuye a Rafael Díaz Peno, escultor cordobés. La talla de nuestro padre Jesús Nazareno costó en aquellos días la cantidad de 3.000 pesetas, siendo el pueblo de Alventín en general quien poco a poco fue aportando la cantidad necesaria para cubrir la deuda contraída con el escultor. Se cuenta como caso anecdótico que, dada la complacencia de este en la demora del cobro de sus retribuciones por parte de los vecinos, estos le obsequiaban con frutos y especies de la tierra, compensando así la tardanza del pago. Asimismo, Rafael Díaz Peno transformó la postura de las manos de la actual Nuestra Señora de los Dolores, que se trataba de una Santa Teresita de finales del siglo XVII o principios del XVIII, cuyo autor se desconoce, y que anteriormente estuvo en Baena y figuraba con un crucifijo entre sus manos.
nuestro Padre Jesús Nazareno va a ser colocado en el lugar desde donde presidirá y tomará parte en la representación escénica del Antiguo y Nuevo Testamento. Nuestra Señora de los Dolores es conducida a sí mismo hacia el lugar desde donde también presidirá y tomará parte de los acontecimientos. Y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros.
vamos a continuación a poner en escena lo mejor que sea posible parte de la historia de la salvación humana. En primer lugar, vamos a partir del sagrado libro del Génesis, el cual en su primer capítulo, en forma de catequesis, es decir, en forma de formación para despertar la fe en Dios creador, nos va relatando en una forma también poética la creación del mundo. Por tanto, damos ya por narrado la creación del mundo. Recordamos que la palabra mundo quiere decir algo limpio, algo bonito. Cuando Dios Padre iba creando el mundo, dice la Sagrada Escritura que Dios decía, esto es bueno. Dios quiso crear al hombre para que dominara este mundo, o mejor dicho, para que se sirviera de él en su desarrollo y bienestar. Y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Referente a la creación del hombre, el libro del Génesis da dos versiones, o sea, dos explicaciones. Nosotros vamos a relatar la primera, la más conocida, la que todos los años escenificamos en este tablado. Así es que Dios hace una figura de barro y le da el aliento vital, le insufló la vida. Y aquella figura de barro se convirtió en ser viviente. Pero Dios se daba cuenta para hablar así, para que nos entendamos, de que el hombre estaba solo. De sobra sabemos que la soledad es algo terrible. Dios, repito, se dio cuenta de que el hombre estaba solo y se dijo, hagámosle una compañera. Y esta versión del Génesis dice que Dios infundió en el hombre un sueño, un letargo. Y mientras el hombre dormía, aletargado, Dios le saca una costilla, la rellena de carne, y aquí que el hombre se despierta sobresaltado y se encuentra, para el hombre aquello le pareció algo raro. Unos momentos antes él estaba solo, desorientado, pero ve aquí que de pronto se sobresalta, sale del sueño y he aquí la extrañeza de Adán. Adán se queda mirando a Eva, algo
extrañado. Quiere echarle el primer piropo, pero parece que no se atreve. Por fin se va a atrever y le va a decir algo. No por cierto agradable, pero en fin. Comienza el primer diálogo de la humanidad. Esto sí que es carne de mis carnes y hueso de mis huesos. Esta se llamará varona porque el varón ha sido tomado. Continuando con el relato del Génesis referente a la creación de Adán y Eva. Este sagrado libro del Pentateuco dice que Dios puso a la primera pareja en un jardín. Jardín donde reinaba la paz. Todavía el mundo continuaba siendo mundo, o sea, bello y bonito. El apóstol Santiago dice en su carta que cuando alguien es tentado, no diga que Dios le tienta, porque cada cual es tentado por su concupiscencia o por su mal deseo. Y esta concupiscencia, este mal deseo, engendra el pecado. Y el pecado, la muerte. Pues bien, repitiendo o volviendo al relato del Génesis, podemos considerar, recordar, que Dios le dice a Adán y Eva que pueden comer de todas las frutas del Edén, menos de un árbol, la ciencia del bien y del mal. Pero allí comienza la primera tentación. Y hay influjo del mal, simbolizado este mal en una serpiente. Dice el Génesis que la serpiente era el animal más astuto de todos. Y tienta en primer lugar a la mujer. El mal, repito, simbolizado en la serpiente, le dice a Adán y Eva que coman de esa fruta, que se le abrirán los ojos y que serán como Dios. Tenemos, por tanto, la tentación de prepotencia. El afán de superación más que nuestras propias fuerzas. Y la mujer, ya tentada por el mal, entabla un diálogo con la serpiente. La mujer no quiere caer en la tentación. Parece que al coger la fruta como la mano le temblase, la conciencia también le recriminase de que eso no se podía hacer. Pero la mujer cae. De sobra sabemos que esta primera tentación lograda por la mujer ha traído en la literatura algunos pasajes más o menos floridos, a veces despectivos contra la mujer, como si la mujer fuera la culpable de todo. Recordad que ayer, durante el Vía Crucis, recordábamos la famosa sentencia sobre la minifalda. La mujer cae en la tentación, la fruta es apetitosa, se le ofrece Adán y también cae. Los dos son culpables. En los problemas que nos afectan a la humanidad, hombres y mujeres, somos culpables de nuestros problemas, negativos. Porque hay algunos problemas positivos que nos alientan a continuar en la vida. Y Dios dice, Adán, Adán,
¿Dónde estás? Pero Adán parece que se había escondido. Parece ser que tenía miedo. Y Dios le dice, ¿acaso es que estás desnudo? No desnudo de ropa, sino desnudo de la gracia de Dios. La gracia que había recibido ha sido rota. Por tanto, se encuentra desnudo. Y entonces Dios le dice, por haber comido la fruta prohibida, comerás del sudor de tu frente. Tendrás que trabajar la tierra y de ella sacar el fruto. Y a la mujer le dice, tú darás hijos con dolor. Repetimos que la tentación engendra el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. La muerte espiritual, a veces también la muerte física. En la escena que estamos viendo parece que Adán no quiere trabajar. Parece que no quiere coger la azada y comenzar la siembra. Paso a paso
la promesa de Dios se va a ir cumpliendo. Y para ello, Dios va a escoger a un pueblo con el cual establecerá una alianza. El fundador de ese pueblo va a ser un hombre natural de Ur de los Caldeos. Abraham va a recibir un llamamiento de Dios para que deje su casa, su familia, y con parte de su familia, de sus ganados y criados, se traslade a tierra de Canaán. Con el tiempo, Abraham recibe la promesa de que su descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Y porque Abraham siguió este llamamiento de Yahvé, de Dios, Abraham recibirá desde entonces el nombre de Abraham, que quiere decir padre de los creyentes. Y Abraham es el padre de los creyentes de las tres grandes religiones humanas: la de Israel, la cristiana y la musulmana. Pues bien, dentro de este llamamiento que Yahvé Dios hace a Abraham, está también una prueba. Abraham tenía un hijo a quien quería, a quien amaba, conocido con el nombre de Isaac, que quiere decir risa, porque su esposa Sara se rió cuando unos mensajeros le dijeron que iba a concebir, siendo ya anciana ella y anciano su esposo Abraham. Y la prueba que va a recibir es: Abraham, coge a tu hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto en el monte que te indicaré. Abraham así lo hace. Coge a su hijo Isaac, a quien ama, le caiga el costalillo y va hacia el monte Moria. Llegan allá, Abraham prepara el ara, es decir, el altar. Y entonces, entre los dos, entre Abraham y su hijo Isaac, a quien quería, se va a establecer un diálogo. El diálogo es que Isaac le pregunta: padre, aquí está el fuego, la leña, el ara, el altar. ¿Dónde está la víctima para el sacrificio? Abraham le responde: hijo mío, Dios proveerá. Y la providencia de Dios, o la provisión de Dios, era el sacrificio de Isaac. Pero para poner a prueba, thank you.
Este gesto que están realizando nuestros hermanos que están haciendo el papel de Abraham e Isaac indica oración. Brazos abiertos en forma de paz. Interviene otro ángel que recordamos quiere decir mensajero. Detente, detente, Abraham. El primero obedecer es sacrificar. Aguarda, suspende el golpe. No tendrá el brazo diestro sobre el muchacho, ni marcha con el sable en limpio acero. Solo Dios ha prometido probar tu obediencia entera. Y ya decir, amor y fe, servidos a esa tu pecho. Y me manda que en su nombre, por ese muchacho tierno, sacrifica a ese cordero. No dudes lo que te digo, que soy de Dios mensajero y me manda que en su nombre te anuncie lo que prometo. En efecto. Adquirido, el sacrificio está hecho. Su divina majestad, servido y paz en ti. Estamos viendo. Estamos viendo, repito, en esta escena que, en efecto, Abraham encuentra el corderillo para ser sacrificado en holocausto en lugar de su hijo. Y continuamos en parte con la historia de Abraham
y de Isaac. Isaac tiene dos hijos especiales, o sea, los más conocidos en la historia de la salvación, los cuales fueron Esaú y Jacob. Por circunstancias especiales, cuyo relato nos llevaría mucho tiempo, el derecho a la herencia, la primogenitura, como dice la Sagrada Escritura, lo recibe Jacob. Y Jacob funda la gran familia de Israel, los 12 hijos, las 12 tribus que protagonizaron en la historia antigua de Israel etapas de gran brillantez. Surge entonces, poco a poco, el pueblo de Israel, para que nos entendamos así mejor, ya que con este nombre, con el nombre de Israel o pueblo judío, de sobra sabéis a qué pueblo me estoy refiriendo: al pueblo de Dios de la antigua alianza. Dios, Yahvé, yo soy el que soy, este es el nombre que le atribuye la Sagrada Escritura, va a establecer una alianza eterna con ese pueblo, con el pueblo de Israel, o pueblo judío, repito, para que nos entendamos mejor. Y van surgiendo los profetas. Profetas que le van indicando a su pueblo el camino de salvación, la defensa de los derechos humanos. Cuando el pueblo se descarría y rompe la alianza con Dios, surge el profeta para decirle: estáis extraviados, vamos a la ruina. Y con el tiempo surge un gran profeta, el cumplimiento de las profecías en la persona de Jesús. A poner en escena algo de la vida de Jesucristo el Señor. Confesamos en comunión con la Iglesia que Jesucristo el Señor es Dios verdadero y hombre verdadero. Vuestra atención, por favor. Vuestra atención, por favor. Sigan colaborando con vuestro silencio respetuoso. De Jesucristo el Señor dicen los evangelios que pasó haciendo el bien. La madre de Jesús era María. Una niña va a intervenir a continuación. Soberana emperatriz de tierra y cielo servida, aurora del mejor sol, angustiada y afligida, haz de tener el valor para oír la agonía, que tu hijo de Dios, el Padre eterno, lo envía a salvar. Y hermanos en Cristo,
José Carlos Pavón como alcalde pedáneo de Albendí y los Antonios a quien ya le sobran conoce. Llegado a este momento de la escenificación, Rafael Luque Arias, antiguo alcalde de la ciudad y gran impulsor de esta Semana Santa albendinense, es el encargado de realizar el alzamiento del brazo articulado del Cristo ante Nuestra Señora de los Dolores, labor que lleva realizando de una forma continuada desde hace 50 años. Yeah.
el huerto de Getsemaní. Por tanto, escenificando el huerto de los olivos, Getsemaní. Judas de noche va a ir en busca de su maestro, en busca de Jesucristo el Señor. Los evangelios dicen que Judas se había comprometido con las autoridades de Israel de recibir 30 monedas a cambio de la entrega de Jesucristo. Y dicen los evangelios que Judas, en compañía de algunos soldados y otras personas armadas de espadas y palos, y con linternas porque era de noche, fue a Getsemaní a ver si encontraba a Jesucristo. Es lo que estamos viendo en esta escena. Es el pasillo ya característico y que tanto os agrada ver a este hermano nuestro en la fe que está haciendo el papel de Judas. Parece que ya va a dar con Jesucristo, lo va a encontrar. Y vamos a ver en escena la alegría que siempre que siente Judas al encontrarse con Jesús. Y a darle el beso. ¡Judío! De Jesús que estáis tratando, que cómo lo emprenderéis, yo lo pongo en vuestras manos si algo me prometéis. 30 monedas te damos, pagadas en buen dinero, si pones en nuestras manos a Jesús el Nazareno. Veniros conmigo al huerto, y al calveso yo le dé, yo lo pongo en vuestras manos, vivo o muerto a Jesús de Nazareno. Vamos a por él. Y entonces comienza propiamente la pasión de Jesucristo. Veamos puesto en escena y brevemente el recorrido que va a hacer Jesucristo el Señor hasta ser puesto en presencia de Pilato.
Vuestra atención, por favor. Abreviando la escena referente a la pasión de Jesucristo el Señor, vamos a situarnos en presencia de Poncio Pilato, el cual será decisivo en la condena contra Jesucristo el Señor, delante de ti te trae para que te juzgue sin piedad. Y mucho me temo, Jesús, que aún con tan voluntad será deseo de tu pueblo y defenderte con él. ¿Eres tú ese nazareno que va andando por ahí engañando a nuestro pueblo? Responde, ¿es así? Te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres Cristo. Respóndeme inmediatamente. Sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Yo, Poncio Pilato, el gobernador, mando que digas quién soy. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Yo soy. Este hombre es un profeta, un charlatán envidioso. El nazareno es sin duda un mentiroso. Parece un ser perturbado. Sus palabras son insultos. Tiene al pueblo alborotado y no paga sus tributos. Amigo de viciosos, ladrones y analfabetos. Se junta con los leprosos, con inválidos y hambrientos. Este ser irresponsable no puede ser perdonado. Este loco indeseable debe de ser crucificado. La duda en mí se ha perdido en el centro de mi vida. Por más que pienso, no quiero ser culpable o inocente. Tengo en mi boca silencio, porque en su rostro he leído que este hombre no es violento, pero sí un incomprendido. Por lo que he oído y he visto, la causa no es suficiente para acabar el delito. Yo lo declaro inocente. Tu decisión no comparto. Su falsedad es evidente. Y tu obligación, Pilato, que lo condenes a muerte. Firma su muerte ahora mismo. No dice que es hijo de Dios, pues que se salva a sí mismo. Mira esa multitud que está esperando impaciente, pidiendo que digas tú, que está condenado a muerte. Yo este hombre he investigado, y tú que estás bien lo has visto. No puede ser crucificado quien no cometió delito. No se trata de un ladrón ni de un molesto ciudadano. Es justo con la razón y a todos tiende su mano. No le interesa el dinero. El amor es su riqueza. Parece un hombre sincero por la forma en que se expresa. Y a pesar de tanto insulto y amenaza, en él no existe rencor. Esa es la espada de amor. No lo defiendas, Pilato. ¿Pero es que no lo comprendes? ¿No hay ya suficientes datos? Dime, ¿por qué lo defiendes? Mira al pueblo ahí agolpado, pidiendo a gritos que muera, de pies y manos clavados en esa cruz de madera. Sería una locura más. Juga con calma, papá, que el nazareno se afana solo en predicar la paz. Le hemos llamado impostor y le da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No juzgues con ligereza que este hombre no es un malhechor. No tiene ambición de mando ni es un falso estafador para ser tan despreciado. Perdóname si porfío, pero reo es reo de muerte. Pregúntale a los judíos si es culpable o inocente. Ciudadanos de Judea, escúchenme bien lo que digo. Pues Jesús de Galilea se encuentra aquí detenido. Yo mismo lo he interrogado según vuestra acusación. Y en las pruebas que me obligaron no existe condenación. El dirigente cristiano que está delante de mí jamás levantó su mano con intención de agredir. Ni de su boca ha salido ni una palabra ofensiva. Ni su predicación ha sido en ningún caso agresiva. ¿De qué puede ser culpado un hombre que a la violencia hemos visto y comprobado la repugna y la desprecio? ¿De qué puede ser culpable un hombre que con los niños es sensiblemente amable mostrándole su cariño? Yo lo considero absurdo que este incansable andariego que busca ser de todo el mundo hermano, amigo y compañero, salga de aquí sentenciado con esa horrible sentencia para ser crucificado. Estamos claros, sin esencia. En la cárcel hay un ladrón, un famoso delincuente que no es digno del perdón porque merece la muerte.
Así que ¿a quién pongo en libertad? ¿A ese que está encarcelado, que se llama Barrabás, y que está en prisión por malvado? ¿O a Jesús el Nazaret, del cual le he dicho, repito, y juro que soy sincero, que no cometió delito? ¡Crucifica a Jesús! ¡Crucifícale! ¡Y muere en la cruz! ¿Pero qué delito ha cometido para ser tan despreciado, insultado, perseguido y terriblemente odiado? ¡Suelta a Barrabás! ¡Crucifica a Jesús! Ya lo has oído, Jesús. Tu pueblo te ha condenado. Vete y abraza tu cruz para ser crucificado. Ese será tu destino. Aquí tu misión termina. Aquí acaba tu camino, tu palabra y tu doctrina. Pero yo, Poncio Pilato, el gobernador, quiero que quede bien claro que una vez dictada la sentencia, yo me lavaré las manos. Y de esta sentencia que piden tan injusta y tan cruel, nos haremos responsables para pagarla después. Yo he intentado salvarle por no encontrar en él culpabilidad, pero me pedís que muera y que suelte a Barrabás. Si ha resucitado a Lázaro y ha curado a los demás, ¿por qué me pedís que muera queriéndolo yo salvar? Ese beso que te dieron estando orando en el huerto, aún todavía se lo damos hasta algunos de los muertos. Una vez dictada la sentencia por el pontífice romano, no caerá en mi conciencia, pues yo me lavaré las manos. Yo, Poncio Pilatos, que presido la inferior Galilea y su partido por el emperador Tiberio, en quien está el gobierno de Jerusalén, estando en mi palacio y tribunal, dicto esta sentencia de pena capital contra Jesús llamado el Nazareno, acusado por alborotador de estos terrenos, por venir a la Judea a hacerse rey como hijo de Dios y como autor de nueva ley. Pues el atrevido niega de sí, con empeño, los tributos a César de nuestro dueño. Y pidiéndome el pueblo entero rito castigue por enorme sus delitos, mando que por pena y escarmiento de este lado y de otro atrevimiento, se le tenga reo convenido que en suplicio pague una visita. Para lo cual irán entre dos ladrones, pues así serán mayores sus valores. Mando lleve la cruz a cuesta con cadenas y soldados muy dispuestos, y en el monte llamado del Calvario sea crucificado este temerario con los ladrones a uno y a otro lado, pues así será del reino reputado. Estas infamias todas por entero las irá pregonando un pregonero. Mando que ninguno sea osado en impedir lo aquí por mí mandado, pues quien libertara a su persona se tendrá por traidor a la corona, ya que, según las leyes de justicia, quien tal hizo, tal pague su malicia. Vosotros lo sentenciáis y sobre vosotros caerá la sangre de este último. Ya vas cargado con la cruz.
Son ya 15 años, me satisface saludar a los albendinenses que por circunstancias especiales durante todo el año tienen que estar ausentes de su pueblo en busca del pan de cada día. Deseo y creo que estoy en lo cierto de que año tras año vais encontrando un albendín mejor, un albendín más bonito, lo que quiere decir que albendín, como ya os dije en estos días, gracias a sus autoridades locales y al esfuerzo de todos, vais progresando. Que el Señor os bendiga a todos. José creo que quiere transmitiros un mensaje. Os dejo con José. Yo solamente, después de sentir esta saeta, quisiera pedir un minuto de silencio solamente, porque como bien ha dicho la saeta, este año estamos echando de menos a una gran persona, a un albendinense como vosotros, que quería tanto como vosotros queréis a vuestro pueblo, que no dudáis en coger la carretera con todo ese peligro para venir y estar este día. Este día lo aprovecho porque creo que es el único día del año donde vemos esas caras que nunca se tenían que haber ido de albendín,
donde vemos a esas caras que están disfrutando, que están sintiendo la representación esta. No dudéis que los que estamos aquí estamos trabajando todo el año para que os sintáis a gusto y lo veáis felices. Yo esta Semana Santa se la dedico a nuestro amigo Manuel, que creo que nos estará viendo. Nuestra Semana Santa este año también se viste de luces porque va a pasar una frontera. Tenemos un gran amigo de Baena, Juan Torrico, que nos dio el pregón el Domingo de Ramos, y yo sé que se va a llevar un grato recuerdo, recuerdo de este ambiente, y al Berlín va a ser todavía más conocido. Yo a todos los que habéis venido, un fuerte abrazo, porque personalmente no os podéis darlo, y os pido que tengáis cuidado a la vuelta, porque os esperamos en el verano y os esperamos otro año más. Sabed que al Berlín es de todo, que lo estáis haciendo también vosotros con vuestra presencia aquí este día, y que nunca os sintéis forasteros aquí. Sois tan parcibeles como el que más, y pasad un buen día. Muchas gracias por la atención y estos minutos de silencio. Piratos por no perder, Piratos por no
La figura del judío nace a mitad del siglo XIX aproximadamente. Una vez terminada la batalla de Bailén, donde intervinieron tropas de Albendín y Baena, fueron los coraceros franceses quienes aportaron las casacas, que con el tiempo se han convertido en una prenda tradicional de la Semana Santa albendinense. El judío de Albendín vive la Semana Santa de una forma completa, al participar en todos sus actos, saliendo todos los días de la Semana Mayor y todos los viernes de Cuaresma. El cuadrillero, palabra medieval que era el que ostentaba el mando en las cuadrillas, es nombrado aquí por votación unánime, recayendo en la persona de Antonio Ramírez.
La vistosa indumentaria de los judíos, radiante bajo la luz del mediodía, inunda las calles de Albendín, convirtiéndolo en uno de los lugares más pintorescos de la Semana Santa cordobesa. Sus cascos de metal son adornados con vistosos plumeros, cuyas plumas de pato son traídas desde Francia ya teñidos de vivos colores. Las cerdas de caballo, que caen desde el casco y cubren casi medio cuerpo del judío, se diferencian por su color blanco o negro, de ahí el nombre de coliblancos o colinegros, que aquí en Albendín desfilan conjuntamente. El tambor, que es la forma de expresión externa de sus sentimientos, está formado de metal, con dos aros de haya, un cordel de cáñamo, presillas de cuero y los chillones, que antiguamente se hacían de piel de serpiente. En su conjunto, el instrumento puede pesar de 4 a 5 kilos. La juventud se identifica cada vez más con esta fervorosa fiesta y el movimiento religioso va creciendo año tras año. Así como Francisco García Castro es el más viejo de los judíos, el más joven podemos decir que es aquel que nazca en último lugar, ya que con tan solo unos días es registrado como un judío más.
ese maldito. Oh, oh, oh. Thank you.
¡Ay! ¿Dónde vas, Blanca Paloma? Subiendo va con la pena, con la tristeza en la cara, y su cara de azucena por el dolor va marcada. Quiere abrazarse a la luz que despreciaron los hombres. Camina en pos de Jesús, María con sus dolores. A esa pena que traspasa tu corazón, madre mía, con mi limpieza del alma la trocaré en alegría.
parte de la alegría de este pueblo cuando llega la Semana Santa la conforma ese gran número de personas emigrados a otros pueblos, quienes en estos días regresan a su lugar de origen, donde se reencuentran con familiares y amigos, porque, aun estando lejos, tienen aquí su pensamiento y sus ojos siguen mirando esta tierra que un día los vio nacer y que jamás podrán borrarla de su corazón. Despacio calle arriba, llevadlo pasito a paso, que pesa mucho esa cruz, hecha con nuestros pecados. Pero más le pesa el hombre, pecador y descarriado, que va ofendiendo su nombre y a la fe que ha heredado. Y ya le negó tres veces, y le seguirá negando, y 70 veces 7, Jesús le irá perdonando.
Así termina un año más sin Albendín, una de las más singulares y características procesiones de la Semana Santa de esta tierra, que año tras año va aumentando su fervor cofrade. Mientras se pierde paulatinamente el tronar de los tambores, que volverán a sonar horas más tarde, cuando la turba de judíos acompañe a la hermandad del Santo Sepulcro. La banda de cornetas y tambores de romanos encabeza la comitiva que abre la procesión del Santo Sepulcro. Comienza la recogida de hermandades y una vez completada se encaminarán a la parroquia desde donde saldrá la cofradía con Jesús en la urna y María Santísima de los Dolores. Thank you.
Cristo, en su santo entierro, hace su aparición bajo el dintel de la puerta, llevado a hombros por los hermanos costaleros, que reflejan en sus rostros el dolor y la pena que enmudece la oscura noche. La Virgen, con lágrimas de sangre en sus ojos, hace su salida para seguir la huella de su Hijo, injuriado, azotado, crucificado y ahora yacente por las tristes calles de Albendín. Thank you.
las características de esta procesión es la representación que realiza el judío cuando se acerca a ambos lados de los evangelistas, que llevan cubiertos sus rostros con una celada o antifaz, mientras intenta ver los pasajes bíblicos que escriben durante el recorrido. Cristo procede de una antigua hermandad. La nueva urna, construida en 1973 en los talleres Feria de Herrera de Sevilla, fue pagada en la aportación de los hermanos, fundadores y el pueblo en general. Esta hermandad, fundada en 1972 con el fin de salir adelante tras una época decadente, comenzó en sus principios con 35 hermanos, llegando en la actualidad a contar con 230 aproximadamente. Tenemos que destacar que fue su primer hermano mayor, don Emilio Arias, el gran impulsor de la misma. Actualmente, su hermano Rafael Arias es el hermano mayor, quien con su abnegado sacrificio y esfuerzo desinteresado intenta llevar a esta hermandad a las más altas cotas.